Hola Spikyubers, el día de hoy he venido especialmente para realizar una revisión otra vez de la marca Moyu y esperemos que esta sea la última de esta mitad del año de el bailón WRM versión 9 y empezamos ahora. Y bueno Spikyubers, ya vamos a empezar con la revisión de las tres versiones del WRM versión 9. Tenemos la versión estándar, la versión Maglev y la versión Magic Cloud o UV para los que tienen del tema. Este es el lanzamiento que me tiene más emocionado de lo que va del año. Aunque bueno, a este punto no me sorprendería que Moyu mañana anuncie otro cubo nuevo, porque ya van 9 en un lapso de menos de medio año. Sin embargo, este es el que yo quería, este es la versión flagship de su cubo, es su cubo bandera, y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a empezar primero con la versión más sencilla y vamos avanzando según las características van aumentando. Sin embargo, yo espero hasta lo mejor de la versión magnética nada más, sin Valcor, sin Maglev. Ya que por lo menos yo siempre he tenido de cubo main al Wailong desde el que salió el GTS, pasando por el versión 2, la versión 3 también la probé, pero me gustó más el WRM. Y bueno, ya hasta la actualidad que me cambié un ratito al YS3, pero con la llegada de este cubo tal vez vuelva a cambiar de opinión, porque eso siempre pasa con los Wailong. Y vamos a ver qué tal. Aquí vemos la caja, bastante brillante, le han invertido. Acá podemos ver un poco el diseño, pero vamos a pasar de frente pues al cubo. Los accesorios, si no me equivoco, son los mismos del YS3 y del RS3, tal vez. Así es, simplemente vienen las palanquitas para tensionar. En el panfleto explican, aunque casi nunca las he usado. Tenemos un ajuste dual extra, un engranaje y la palanquita, que esto sí es lo más útil que viene acá, junto con el desatornillador. Y bueno chicos, ahora que ya tengo el cubo en mis manos, vamos a hacer los primeros giros, a ver qué tal. Está rápido. Me gusta bastante, de hecho, la sensación que me provoca este cubo. A pesar de que se traba ahorita por su gran velocidad, no me incomoda. A ver, una G. Tiene el plástico mate, ya que esta es la versión normal. Sin embargo, ya me parece un muy muy buen cubo. El corte de esquinas es más que excelente. No llega línea con línea como la versión 2021, si no me equivoco, pero bueno, tampoco es que giremos así ya. Y de reverso está súper suave, digno de un cubo GAN. Y chicos, esto no se nota obvio en cámara, pero les puedo decir que pesa menos de 70 gramos. Este es un cubo muy muy ligero, de hecho es el más ligero que he probado yo creo de la marca Moyu. Tiene una sensación un poco airosa, ya que las piezas están separadas bastante, y me gusta bastante. Ahora vemos los colores rápidamente para ya no tener que hacer esto en las demás versiones. Tiene el contraste clásico, azul oscuro, verde claro, rojo un poquito oscurito, naranja más claro, bueno, amarillo blanco, ¿no? No hay más que decir. No sé si sea si contraste muy bien con los cubos anteriores de Moyu. A ver, acá voy a sacar un YS3 rapidito. Este es el YS3. Y como ven, los colores son básicamente idénticos, ¿no? Ahora, en cuanto al mecanismo, como esta ya les dije es la versión más sencilla, lo único que tiene es un ajuste dual, y hay que resaltar que siempre usan esto para diferenciar cuando es azulito. Normalmente no tiene Maglev, pero de ahí en más adelante vamos a ver que esto va a cambiar. Y nada más, ¿no? El diseño de las piezas también es el clásico de un Wailong. Tiene el borde en el centro, un poquito más largo que los cubos convencionales. También tiene el patrón de escalas de dragón, de escamas de dragón. Y la esquina, la arista, también las tiene ahora. De ahí podemos ver que tiene unos agujeritos. Y ya como último detalle de esta versión es que los imanes se sienten, yo diría que intermedios, no son demasiado fuertes, pero tampoco es que el cubo se me vaya a separar fácilmente, ¿no? ¿Ven?
Y ahora sí continuemos con las demás versiones. Ahora chicos, vamos a pasar a la versión maglev. Esta versión es prácticamente idéntica a la anterior. De hecho, la diferencia, como la acaban de ver, es que este cubo es mucho más rápido. No hay fricción entre las piezas del centro. Y estéticamente, la mayor diferencia es que por dentro tiene las internas moradas, como vimos en el WRM2021 Backlab, ¿no? Que la verdad a mí sí me gusta, me parece pues, simpático. En cuanto a las piezas, el diseño es el mismo. Este cubo no presenta imanes ajustables en las aristas, como la versión 2021. Y ya por último, como les dije, en el centro, ya que este es el maglev, este cubo, como lo vemos, es morado por dentro y su ajuste dual, al ser maglev, es el morado para diferenciar. Más adelante voy a explicar por qué es importante el color del ajuste dual cuando veamos la última versión de este cubo. En cuanto al giro, como ya les dije, es más rápido, pesa un poco más, pero casi imperceptible, a menos que tengan manos de balanza, que sí hay. Prácticamente no se traba por su corte de esquinas extremo, en especial si lo tienen suelto, prácticamente corta todo. Así que también una muy buena versión, y si son fans del maglev solo, ya tienen este cubo para ustedes. Y ahora pasaremos a la versión Valcor. En cuanto a los accesorios, no trae nada distinto, ¿no? Lo mismo. Y el panfletazo, como siempre. La mayor diferencia, y la que me da me causa más interés, es el Valcor que tiene. Quiero ver qué tan pronunciada es la autoalineación. Si es que logro abrirlo. Ay, porque las cajas plásticas son tan complicadas. ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo lo veo. A ver. No sale ni queda. Ya, gracias. Gracias a mi compañero que se está yendo al gym. ¡Cielos, qué macizo! Aquí creo que ya desde antes de sacarlo de la bolsa pueden ver una de las otras diferencias, que es el recubrimiento UV o ultravioleta. Sería literal. Acá pueden ver bastante cómo refleja este cubo. ¡Uy! ¡No! ¡No! Otra vez, ¿ya? Aquí ya podemos ver el cubo con el recubrimiento UV. Pueden ver que es bastante glossy, bastante brillante. Me gusta la sensación. Se nota bastante que va a agarrar más. Uy, ay, ay. No, mano. Ya, ¿han visto los otros cubos? Yo me trago un poquitito con este cubo. Parece que eso no puede pasar. La KPM la siento bastante rápida porque se autoajusta, pero en términos generales creo que esta es la versión definitiva del cubo. Con el agarre extra se sienten más fuertes los imanes también. Corte de esquina lo siento menor por alguna razón. Creo que está un poquito más ajustado que los que me han vendido antes. Sin embargo, sigue estando suave. Y bueno chicos, ahora por ejemplo donde estamos hace bastante calor y las manos sudan, pero con este plástico es muy difícil que se les resbale el cubo de las manos. Y bueno chicos, vamos a pasar a ver la mayor diferencia, que primero es en el ajuste dual. Este cubo han usado el centro de color azul, y les voy a explicar por qué. El centro azul, la distancia entre su borde con la base es mayor que en la de morado. Eso quiere decir que la presión ejercida entre los imanes es un poquito más suave y permite mayor cantidad de distancia entre los imanes y mayor capacidad de ajuste, lo que nos permite tener una versión un poco más suelta que la anterior. Que esto no pase en el YS3, que tiene el color morado, y entonces
La presión de los imanes para algunas personas se sentía demasiado fuerte y el cubo lo ponían muy lento. Eso lo han cambiado para esta versión. Y me parece que es un punto a favor también del cubo, ya que a mí no me gusta precisamente los cubos demasiado apretados. Aunque de por sí ya está rápido. Sí, ya me trabé. Pero diría que hasta ahora estaría entre este y la primera versión como mis favoritas. Vamos a seguir probando. Ahora para mostrarles el maglev. Y de hecho este también tiene una característica extra. No solo la esquina tiene imanes que conectan el core, sino que también la arista tiene imanes, pero estos imanes se repelen. Y esto lo que genera es que al momento de girar el cubo, mientras este imán se va pegando, como este se repele, haga que la parte esta, el bloque, el conjunto, se mantenga en su forma cuadrada sin que esto se apriete demasiado y lo vuelve un cubo todavía más estable de lo que ya es. Esa es la diferencia del Valcor con comparación del YS3 y del RC3. Son los imanes que se repelen. Esto ya lo habíamos visto antes en el GAN 13. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque al final lo más importante es qué tal es la performance del cubo al momento de resolver, más que todos los aditamentos que le puedan poner. Pero me parece que es un punto a favor también interesante. Y bueno, sin más que decir de los tres WRM V9, pasaremos a algunas resoluciones. Chicos, por si acaso estoy probando los cubos de fábrica, ya que el Speedlover técnicamente lo volvería más rápido. Pero si combinamos el Speedlover solamente por su característica de volver suave al cubo con un lubricante un poquito más espeso para volverlo más controlable, yo creo que sería la combinación perfecta. Pero vamos a ver. Ahora sí está mejor, no vieron nada. Y bueno, está bien. Pásenme el maglev. Ahora vamos a pasar a probar el maglev. Este cubo de hecho es más rápido que el anterior, así que vamos a proceder de frente a reducir su fricción. O mejor, aumentar la fricción, mejor dicho. Chao. Oye, lenteados son lo máximo. Ajustados son, pero lo mejor que he probado. Bueno chicos, primer sol sub 10, no hay mucho que hacer con este cubo, es excelente. Bueno chicos, ya terminamos unas cuantas resoluciones con cada cubo. Como empecé con la versión normal y sin lubricar ni tensionar nada, me pareció muy rápido. Sin embargo, una vez que ya llegamos al Magic Clot, al UV, y lo puse en resorte 5 y le eché un par de gotitas de Speedlover, el cubo quedó bastante bien, bastante estable, rápido, con simplemente un par de sols más, bueno un par no, pues no, bastante sols, y me acostumbro al giro, y sin ninguna duda este cubo va a ser mi main. Cualquiera de los tres de hecho son bastante buenos, simplemente hay que saber cómo ponerles un buen setup. Al UV no necesita tanto, ya que ya es bastante estable por el core. Al original y en especial al maglev, trataría de ajustarles las tensiones, como ya han visto en su sistema de ajuste dual, simplemente lo aprietan con la palanquita y ya van a quedar como a cada uno le guste. El corte de esquinas
muy bueno. Prácticamente este cubo lo hace todo bien y tal vez sea el mejor lanzamiento del año, por lo menos de parte de Moyo, y en mi opinión sí lo es. Y bueno, SpeedCubers, eso ha sido todo por el video de hoy del WRM versión 9. Sin ninguna duda, mi versión favorita ha sido el Magic Clock. Yo lo considero en lo que va del año el mejor cubo 3x3 que ha salido, ya que tiene todas las características para llevarse al mercado y revolucionar el SpeedCuber. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, compártanlo con sus amigos que quieran o piensen comprar un 3x3, ya saben cuál recomendarles. Tienen 3 versiones para escoger. Y nos vemos en algún otro video. Y no se olviden que pueden encontrar los links de compra abajo en la descripción. Hasta la próxima.